Ay, no tiene punto medio esto. Yo lo mismo me acerco mucho al micrófono. A ver, voy a bajar esto. Ahí está. Un poco más bajito. A ver si lo pongo al 2. De 4. Esto es el 1. No hay un punto medio, tío. Ay, 4. Ahí está, 2. Ole. Ahí está. Muy bien. Hola, gentes y gestos. ¿Cómo? ¡Hombre! ¡Ninniva! ¡Eva Marque! ¡Buenos días! ¿Cómo estamos? Yo con voz de camionero, como podéis ver. ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Sois todos conscientes, me imagino, de que podéis elegir el avatarcillo este que tenéis, ¿no? Podéis elegirlo, podéis cambiarlo si queréis. En el menú, o sea, tú bajas en el scroll. Ah, yo lo cambié. Ah, vale, guay. Vale, yo solo informo. Hola, Tris Martín. Eva Márquez, que se ha suscrito otra vez, muchas gracias. Me llaman Sati, buenos días, Nibniba. Manu, escribe. Vale, ya. Iba a saludarte por escrito en plan. Hola. Hola. Pero no, creo que te refieres a otra cosa. Manu ha escrito, ¿eh? Manu ha escrito tela. Manu ha escrito tela marinera. Manu ha escrito tela marinera. Vamos, que no os podréis quejar esta semana precisamente. No he entregado capítulo alguno, pero bueno, que sí he escrito. Vaya que sí he escrito, pero en fin. Bueno, chicos, son las 11 y 2 de la mañana. Eva odia a Manu. Eva, es normal que odie a Manu. Tiene motivos de sobra y Manu lo sabe. Y aún así, Manu quiere a Eva. Fíjate. Fíjate lo bonito de esas cosas. ¡Hola a todos! ¡Hola, Arbarrios! Besazo, tío. Besa. Borja Barrero. ¡Hombre, buenas, Borja! Mira, voy a aprovechar que tengo yo por aquí. Estoy poniendo ya lo de los soniditos. Aunque ahora mismo solo tengo tres. Aplausos, no y risas. Así que, pero bueno, mínimo que un aplauso para todos los que habéis llegado hoy. Y con esto y un bizcocho, vamos a ir entrando, empezando por la intro. Imagina que no hay países, decía John Lennon. Imagina todo el mundo viviendo la vida en paz. Él mismo se consideró un soñador por tener una visión así. Pero hoy en día, el mundo es exactamente eso. Y algunos luchamos para cambiarlo. Fuimos invadidos por un ser de extraordinario poder, conocida como Ivi, quien ahora gobierna la Tierra mucho mejor que nosotros. Algunos no ven que este sistema perfecto solo tiene una pega, que nos lo han impuesto a la fuerza. Y por eso combatimos. Porque somos la última esperanza para la justicia, la democracia y la libertad de un mundo que piensa que está mejor invadido. Llevo todo el tráiler aguantándome esto. Ya. No, hombre, que iba a quedar un poquito mal. Como tú comprenderás, que ahí en pleno tráiler bonito de tal, que lo sabéis de memoria, yo lo sé, ¿sabes? Pero que en pleno tráiler, pues de repente sonara así una tos, ¿no? Entonces, bueno. Por cierto, el personaje de Alex está muy mal construido. De eso vamos a hablar hoy. Chavales, chavalas, chavalotes. De eso es una de las cosas que vamos a hablar hoy. Pero antes que nada, las novedades.
De Cameleon traigo pocas novedades, pero sí traigo una. Uy, espera, que se me desenfoca la cámara. Ay, que se me desenfoca la cámara. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, espérate, ¿dónde está? Cámara, webcam. Configuración de vídeo. Control de cámara. Sí, por favor, el foco. Tate quieto, foco. Foco. No te desenfoques. Gracias. Un detalle. Novedad, bueno, novedad. Estamos trabajando en Cameleon para que las próximas ferias. En las próximas LibroForums que se puedan hacer, pues tengamos aplicada una aplicación dentro de la misma página web para que todo el proceso de inscripción y tal sea mucho más rápido, mucho más sencillo y mucho más productivo. Que no tengamos que andar por detrás ahí nosotros, cosita por cosita y dando por culete. Pero bueno, después, más cosas. Bueno, yo creo que la gran novedad, entre comillas, de hoy, básicamente, fue un poco el día de... Ayer, no, de antes de ayer. Y es que aprovechando que me dejaron el viernes un poquito de... El Viernes Santo, me dejaron de Rodríguez y me pegué una... lo que conocemos en Andalucía como una pechá. Me pegué una pechá de escribir impresionante. Fueron, pues no sé si desde las 12 hasta las 8 o una cosa así. Unas 8 horas escribiendo, básicamente. Y... brutal. A ver, yo tenía por delante ya por sí un capítulo grande, largo, importante. Ojo a lo que subrayo, importante. Y es un capítulo que... Genial, no tengo agua. Un capítulo importante. Un capítulo importante y grande y largo y tal, no sé cuánto. Y le quería dar mucha, mucha caña, ¿no? De hecho, lo estuve comentando con Nimniva, que está aquí, dice, más largo que un día sin pan. No te haces una idea. ¡No te haces una idea, chiquilla! Entonces, claro, me quería enfrentar yo a este capítulo y darle mucha caña. Yo ya había escrito durante la semana, ya había estado escribiendo este capítulo, ¿vale? Pero, claro, entre que era Semana Santa y tal, que tenía menos tiempo, en verdad, ¿no? Le he dedicado incluso más tiempo de lo que suelo dedicar. Pero he tenido que hacer una planificación bastante extensa de qué puñetas iba a hacer y etcétera, de ese capítulo. Imaginaos, ¿no? O sea, si ya por sí yo para el libro hago, como vosotros sabréis porque los he comentado alguna que otra vez, si yo para el libro hago la típica planificación esta con el scalpel de flechitas y apuntando a botones, a otras cosas, que apuntan a otras cosas, como lo que suelen hacer los conspiranoicos en una pizarra, pero yo lo hago con un programa para no ensuciar la pizarra. Pues si ya por sí yo tenía esto para el libro, hay capítulos muy especiales. Tan especiales que hay que hacer una planificación exclusivamente para el capítulo, una planificación de ese tipo. Otros no, otros me basta con este capítulo, tiene que pasar tal, 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 tal y tal cosa, y ya yo lo desarrollo. Pero este no, este hacía falta una planificación gorda. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que tuve que hacer la planificación, tuve varios días ahí de investigación, de inspiración y tal, para hacer esa planificación y luego ya meterme al lío. Metí al lío, fue largo, fue extenso. Utilicé a nuestra amiga la IA, de la que hoy vamos a hablar. Y bueno, le metí caña. Y con las 8 horas del viernes, lo terminé. No significa que esta sea la versión final. Tengo que darle una corregida. ¿Vale? Que se la daré probablemente el lunes, martes. Probablemente el lunes, conociéndome el lunes. Pero es que solo de lectura son 40 minutazos. Porque, señoras y señores, tenemos ante nosotros el capítulo más largo de toda la saga de Invade Me. 9.600 palabras. 9.600 palabras. Déjame repetirlo otra vez más. 9.600 palabras. ¿Por qué digo 9? ¡Oh! Por asombros. Es que el anterior récord del capítulo más largo creo que era del primer libro. No sé si fue el Happy Park o algo así. Y eran 7.000 y pico. De 7.000... que tenía el récord como... Había varios de 6.000, hay muchos de... Bueno, varios, no muchos. Hay unos cuantos de 6.000, otros como que van a llegar a 7, tal, aguanto. El anterior récord lo tenía un capítulo de 7.000 palabras. Y de 7.000 hemos pulverizado todos los récords al Usain Bolt y hemos pasado a 9.600 directamente. En uno de los capítulos, ya te digo, más importantes y relevantes de toda la saga. Es un capítulo que telita marinerita. O sea, ojo, cuidado. Ojo, cuidado. ¿Vale? Lo de los conspiranoicos con el corcho, la chincheta, cuerdas, fotos, etcétera. Sí, justamente eso, pero ya te digo, con programa, ¿no? Es el scalpel. Además lo he enseñado aquí un par de veces y tal. Entonces, bueno, pues
Yo después de esa pechá, la madre que te parió, sí. Después de esa pechá de escribir, para mí fue agotador. No por, realmente no en el esfuerzo físico, porque el esfuerzo de estar aquí sentado, escribiendo, de qué, no sé cuánto, mirando para arriba, para abajo, de atrás, para adelante, mira otra vez, vuelve. Eso no. El esfuerzo fue el como si yo me hubiera pasado 8 horas, o sea, el esfuerzo mental y emocional fue como si yo me hubiera pasado 8 horas corriendo y llorando, básicamente. No significa esto que cuando tú leas el capítulo vas a pasarte 8 horas en tensión de, ¡ah! Ni 8 horas llorando. ¡Ah! No, evidentemente no. Pero sí que para mí el esfuerzo de crearlo es algo parecido eso. Es algo parecido a eso. ¿Vale? Que me lo inyecten en vena ese capítulo. Espero que esté a la altura de vuestras expectativas, sinceramente. A mí me ha dejado una sensación. Dice, no, hasta el lunes no puede ser. Claro, Eva. Es que, claro, hasta el lunes y a ver si el lunes, porque depende también de cómo estoy yo de cargado de trabajo. Pero bueno, me dan ganas de matarlo, ya. Es normal. Además, yo estuve consultando a Nimniva sin contarle gran cosa, pero un poquito por encima, tal. Porque. Bueno, esto no va a sorprender a nadie, ¿no? Pero. Bueno, más no va a sorprender. Son detalles que realmente no son muy relevantes. Pero, por ejemplo, era un capítulo para el que yo me veía obligado a crear nuevos personajes exclusivamente para ese capítulo. Personajes que realmente, como son nuevos y el lector no los conoce, pues le va a traer sin cuidado si les pasa algo. Aquí radicaba parte de la dificultad. Pero creo que es sabido, todavía, pues ya me dirán los betas, porque esto no lo ha leído ni lo conoce nadie, salvo yo. Creo que es sabido, en cierta manera, darle la vuelta a la situación para que esa extrañeza de un personaje nuevo se vuelva en tu contra. En contra del lector, o sea, te sorprenda en ese sentido. Y que entiendas lo que sienten ellos. Porque era una batalla, esto no es tampoco un esto, esto era una batalla y en la que se te presentan personajes nuevos y tú tienes que empatizar un poco con ellos. No le vas a coger el cariño que a un personaje de toda la vida, evidentemente. Y están ahí en una situación que si mueren, pues te van a dar un poco igual, porque dices tú, es una batalla, ¿no? Tienen que morir gente. Pero la idea era que tú entendieras, no tanto el que todo el mundo puede morir y eso, sino como el. Ya lo explicaré mejor cuando lo leáis. Así que bueno, esa ha sido la novedad, un poquito. Yo la verdad es que estoy muy, muy contento. Y dice aquí Nibneo, dice, me siento con este capítulo como cuando hay pantalla de guardado automático en un videojuego. Hostia, ¿cómo es eso, Nip? Dime. Me siento como con este capítulo como cuando hay pantalla de guardado automático en un videojuego. ¿Sabes que se trasca? Ah, bueno. Sí, pero. ¡Ay! Ya verás. Ya verás. ¡Uf! A mí, yo he acabado. Yo quiero decir una cosa a mi favor, ¿vale? A mi favor, no a mi favor como escritor, sino a mi favor como humano. Cuando lo leáis y os caguéis en mí, como soléis hacer cada 2x3, quiero que sepáis que no ha sido nada fácil para mí tampoco, ¿vale? Quiero que sepáis que a mí me ha costado, que a mí también me ha dado en la patata, que a mí también me ha hundido en la mierda. Y que todo lo que vosotros sintáis con el capítulo, yo lo he sentido multiplicado por 4 o por 5. Y lo he tenido que soportar durante horas hasta terminarlo. Sigue metiendo más hype. No, a ver, es que tampoco quiero que esto sea como oh, el mejor capítulo. No creo que sea el mejor capítulo de Invade Me, pero sí el más relevante. En cuanto a consecuencia. ¿Vale? El más relevante, desde luego. Ahora, el mejor o el más tal, pues no, no creo, porque cada uno tendrá su gusto y a mí me ha gustado más este capítulo, a mí este es el otro que más me tocó la patata, a mí y tal.
Pero más relevante, desde luego. Esto es un punto. Vamos. La última vez que dijiste eso, pasó una cosa que aún nadie ha superado. Van a ser. Bueno, yo tengo que mentalizar para escribir mi última novela de la saga, porque van a morir personajes que son mi familia. Es que es lo que jode, ¿verdad? Es que a los escritores, y ya pasando un poquito del tema Invade Me y hablando un poquito más en tema general, a los escritores, es que esa parte jode muchísimo. La gente piensa que matamos personajes por diversión. Y sí, también, no te digo yo que no. Pero nos jode mucho más que a un lector. Tú has creado a ese personaje. Lo has visto nacer, lo has guiado por su camino. Y que llegue al final de ese camino y cumpla con su destino, aunque su destino no sea muy positivo. Dice, los villanos se matan por diversión y con ensañamiento. No creo. No lo creo, Sati. No lo creo. No lo creo, sinceramente. Pero bueno, a los escritores nos cuesta un trabajo considerable, emocional. Hay un trabajo, no solo hay un trabajo de escritura, hay un trabajo mental, hay un trabajo emocional. Tienes que empatizar con unos personajes, tienes que llevarlos adelante, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo igual cuando se te ahoga, yo igual que cuando se te ahoga un sim en la piscina. Mucha pena, pero has sido tú el que ha borrado la escalera de salida. Ya, Nibniva, pero a menos que tú te hayas pasado 10 años jugando esa partida de los Sims, no me jodas, no es lo mismo. No es lo mismo. Te has pasado 10 años jugando esa partida de los Sims y has pasado por ese Sims por penuria. Es que también hay un control aún mucho mayor como escritor porque tú manejas al Sim. Pero tú no controlas las cosas que le van a pasar, no controlas que, bueno, lo vayan a ascender, que el otro Sim se pelee con él, que venga un fantasma y no sé qué. Todas esas cosas tú no las controlas, tú solo controlas ese Sim. Pero, claro, aquí no controlo solo el personaje, controlo el entorno. Lo dije en aquel discurso del libro Forum. Los escritores aquí dentro somos Dios con un universo en blanco. Entonces, no es lo mismo, los personajes propios duelen más porque dependen de ti. Es que, claro, hombre, el sin también depende de ti, pero tiene cierto albedrío. Es que hay un momento en que la historia te lleva a ellos y se pasa mal también, pero sabes que tiene que ser así. Ese es el sentimiento, Borja. Ese es el sentimiento. Por eso yo pienso que la gente que mejor va a encajar el final, cuando termine el final de Invade Me, vais a ser los putos escritores. Y digo con puto con todo el cariño, ¿vale? Porque entendéis ese sentimiento de se pasa mal, pero sabes que tiene que ser así. Vosotros entendéis ese. Eso lo entendéis. El resto de personas, a nivel inconsciente, van a querer que las cosas acaben como ellos quieren, egoístamente. Igual que Juego de Tronos. Yo quiero que Juego de Tronos acabe como yo quiero. Y que sean felices. Y que fulanito acabe con menganita. Y que tal acabe con tal. Y que el malo muera por el bueno, porque tal. A lo clásico. ¡Hola, Sara! Un aplausito para Sara, por favor. Mira, me dice Tris Martin, yo el otro día escribí un capítulo llorando todo el rato y probablemente no sea de llorar, pero yo lo empatizo desde dentro del personaje. Es que eso. Te la tiro. Te entiendo totalmente. Bueno, Tris Martin es tía, perdona, es que no, siempre digo Tris y no sé por qué, pero es Tris es de Chris Tris, ¿no? Es Tris, que siempre me confundo. Lo que tienen los motes. Cuando te llamas Albedrío, dices que eres tío, tía. Albedrío. Uy, Albedrío. No sé. Bueno. Chicos, hoy estamos aquí para hablar de la inteligencia artificial. Ya que vengo del tema este, de ese capítulo tan grande que he escrito, no voy a negaros que he utilizado la inteligencia artificial como herramienta. A ver. Voy a explicar, ¿vale? Beatriz, vea la informática y Tris la escritora. Ah, vale, Beatriz, me quedo más tranquilo. Ahora lo he entendido. Soy así de torpe.
Bueno, chicos, cuando yo estaba en la parte de recopilar información de este capítulo y tal, yo utilicé la inteligencia artificial para intentar un poquito formarme y tal, ¿no? Entonces, se va a producir una gran batalla en un sitio conocido, en un sitio del mundo que es conocido y tal. Entonces, yo lo primero que hice, de las primeras cosas que hice, bueno, vamos a repasar. No voy a hacer ningún spoiler, ¿vale? O pretendo no hacer ningún spoiler. ¿Vale? Uy. ¿Dónde está aquí la barra? Puñetas. ¿Dónde está la barra? Aquí está la barra. Vale. No pretendo hacer ningún spoiler y tal, pero yo empecé con algo así. Le dije, vamos a plantear una historia de invasión. Lo que me interesa son posibles estrategias de tropas, movimientos de tropas, etc. El emplazamiento de la ciudad es... Y el punto concreto a conquistar es... La batalla termina cuando el bando invasor llega a ese punto. Cosas que deben ocurrir. Y ahora empiezo a describirle. Tenemos dos bandos, ta 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 ta, tantos soldados, tantos aviones, tantos tanques, tantos vehículos, no sé qué, no sé cuánto. Esto es el punto débil de tal, este es el de no sé cuál. Empiezo a darle información sobre la batalla, ¿no? Entonces, uy, espérate. Sergio Poyotu, buenos días, que llego tarde. Un aplauso para Sergio Poyotu, por favor. Gracias, Sergio Poyotu. Claro, utilizar así la IA no deja de ser investigación. Ese es el tema. Aquí una de las cosas que me dijo la IA, aparte de un montón de chorradas que se había inventado, un montón de cosas que me interesó mucho la palabra asedio. De una de las cosas que me dijo, dice el bando invasor, inicia su ataque con una estrategia de asedio, tal. Entonces, claro, ahí dije yo... Coño, tiene mucho sentido que si tú estás atacando una ciudad, pues plantees un asedio, ¿no? ¿Y qué pasa con asedio? Ya, yo aquí ya me piré de la IA, o sea, yo escuché asedio y dije, hostia, asedio. Digo, bueno, pues vamos a plantear una estrategia en la que si desgaste, que si no sé qué, no sé cuánto. Y ya me quedé con esa idea. Luego veremos si la utilicé o no. Pero me quedé con esa idea. Digo, bueno, una estrategia de asedio, no sé qué, no sé cuánto. Va. Luego empecé a decirle, digo, vale, pues como aquí hay una, dos, tres, cuatro tenientes, ¿vale? Digo, hay cuatro tenientes, me interesa, digo, invéntate una historia de esa invasión y háblame de las órdenes que dieron esos tenientes, ¿no? Bueno, evidentemente los tenientes, se inventó los tenientes que les salió de los huevos. La estrategia no me gustó nada lo que hizo, no me dijo un montón de cosas que no tenían sentido en muchas ocasiones. Y en otras ocasiones eran más películas que estrategia en general. Yo buscaba que me diera una estrategia. ¡Hombre! ¡Hola, Ramón Basón! ¡Aplauso para Ramón! ¡Gracias, Ramón, por venirte! Total, que no me gustó. Luego hubo una característica de la ciudad que yo pensé, ¿no? Digo, hostia, esta característica podría suponer una ventaja para una cosa que se me ha ocurrido. Y le pregunté, oye, ¿tal ciudad tiene esta característica? Y me dijo, sí. Y luego fui a comprobarlo. ¿Por qué, amigo? Tienes que comprobarlo. Yo tengo cierto margen. Quiero decir, imagínate que yo le estoy preguntando, que no es el caso, ¿vale? Pero imagínate que yo le pregunté, ¿tal ciudad tiene rascacielos? Y me dice que no. O me dice que sí. Y luego me doy cuenta de que es mentira. No importa, porque como yo tengo una historia que está en el futuro, en un futuro además muy avanzado, que no sé qué, no sé cuánto, pues podría ser que ya para entonces sí lo tuviera. No pasa nada. Yo tengo cierto margen por ser ciencia ficción y por ser en el futuro, ¿vale? Además en un futuro muy avanzado. Tengo cierto margen. Entonces, la investigación pues tampoco tiene que ser 100% ahí con algunas cosas, con otras sí, evidentemente. Digo, dame características de la ciudad ta, 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 que pudieran provocar ventajas o desventajas en casos de batalla. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Aquí me dijo varias cosas. Por ejemplo, me mencionó la población civil, cosa que yo me di cuenta. Digo, bueno, esto es muy importante tenerlo en cuenta. A la hora de la batalla tengo que tener en cuenta la población civil. Luego, ya veréis cuando leáis el capítulo cómo lo he tenido en cuenta y qué es lo que he hecho con la población civil. Acceso al mar, digo, bueno, teniendo en cuenta dónde estaban ellos, de dónde vienen, no sé qué, no sé cuánto, aquí el acceso al mar no me afecta.
Topografía, tal, etcétera, etcétera. Para la topografía, fijaos, muy importante, ¿qué es lo que hice yo para la topografía? No me fié directamente de lo que me comentó aquí la IA. Lo que hice fue verlo. ¿Cómo lo vi? Pues me fui a Google Maps, me coloqué el Google Maps, pero de las gafas de realidad virtual, literalmente me puse las gafas. Entonces, para el que no lo sepa, cuando te vas al Google Maps con las gafas de VR, es literalmente como si estuvieras en una maqueta gigante del sitio. Entonces, sientes que estás metido en la maqueta, pero la maqueta es infinita porque es el puñetero planeta. Entonces, claro, yo me fui a Atenas. Vale, acabo de hacer. Bueno, da igual, no importa. Bueno, me fui a la ciudad. En concreto, me fui a la ciudad. Me posicioné en el punto, digamos, el punto crítico. Oye, ¿hay alguien nuevo? Lena Laura, hombre, Lena Laura, buenos días. Dice, esto no puede pasar, como no en mi futuro, sí, porque yo lo digo. Muy útil lo de escribir sobre el futuro. Claro. Entonces, me fui al punto de esta ciudad, ese punto álgido, que es súper importante, que cualquiera que haya leído Invent sabe qué punto es. Entonces, lo que hice con la realidad virtual fue mirar alrededor. Y me di cuenta que al sureste, pues esa ciudad tenía unas cordilleras. Y al este, perdón, sureste y oeste. ¿Vale? Entonces yo lo vi y digo, vale, pues si yo quisiera atacar esta ciudad, pues utilizaría o sea, lo que me envuelve las montañas para no ser visto hasta el último segundo. Esto de cualquiera que haya jugado al Total War lo sabe. Y dice, venga, pues utilizo las montañas para que tal cual, por allí, por acá, todas esas cosas, ¿no? Entonces, todas estas cosas luego no tienen por qué salir en el libro, pero que tú te las plantees te ayuda a adentrarte un poquito más, ¿vale? Y le dije, dame más. Características adicionales que pudieran tener consecuencias en la batalla. Clima, red de transporte, zonas residenciales, infraestructuras críticas. Claro, eso, por ejemplo, una batalla normal de ejércitos normales, pues sí, tú vas por las infraestructuras críticas, vas por la electricidad, vas por el agua, vas por las telecomunicaciones, porque eso son infraestructuras críticas que tú atacas lo primero para dejar en bragas al enemigo. Claro, en este caso no tenía sentido, porque estamos hablando de lo que estamos hablando. Me acabas de dar la idea de probar un videojuego para temática, para aprender cosas para el libro. Pues mira. Es que, de hecho, una de las cosas que yo más me puse muchos vídeos de Call of Duty. Porque busqué, luego también busqué información, y esto ya me voy a empezar a saltar puntos y tal, pero busqué información y dije, dame películas en la que hay una batalla grande en una ciudad. Y me puso un montón de películas que no encajaban con lo que yo tenía en la cabeza. Por ejemplo, me puso Los Vengadores y Los Vengadores medio encajaban, pero claro, Los Vengadores que son cinco tíos o seis tíos, ¿no? Contra un montón de peña. Pero bueno, te hacías una idea y tal. Y me puse, hombre, 33 Patricia, buenos días, aplauso para ella. Entonces, claro, pues fui repasando, le hice más preguntas, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, una de las cosas que le hice a la IA. Puede decirle, vale, necesito tres personajes. Uno va a ser, digo, quiero que me digas nombre, nacionalidad, raza y descripción del personaje, descripción de personalidad y lo más importante, rango. O sea, rango de qué eres, ¿no? De qué puesto ocupas. Lo que le pedí, había un rango que yo ya tenía decidido, digo, este rango va a ser esto. Y ahí fue cuando, digamos, vemos el potencial que no la certeza de la IA. La IA, si no me llegó a generar 40 personajes hasta que a mí me gustó algo, no me generó ninguno. Porque me generaba de personajes que no le veía chicha, no me gustaba, ya habían sido representados de una u otra manera. No sé, no le veía. No me gustaba. Hermano, cuando tengas un rato, mandas por Telegram el enlace que tú utilizas para esa IA. Solo me sale en inglés. Ahora lo voy a enseñar. Ahora lo voy a enseñar. Es que no importa que te salga en inglés. Ahora te lo explico. Entonces, filtré un montón de información, etcétera, etcétera, ¿no? Y te puedo decir que de todo lo que me dio, me quedé con un 5%. En plan, ah, mira, esto me parece interesante, tal, no sé qué.
Entonces, hace mucho tiempo ya tuvimos un debate sobre la IA. Sí que es verdad que por aquel entonces la IA no está como ahora. Pero también dijimos que la IA era como aquel generador de nombres que te salía o sea, a la hora de escritura, ¿vale? Como ese generador de nombres que te daba el mismo Scrivener, solo que mucho más avanzado. Te podía generar personajes, te podía generar personalidades, te podía generar muchas cosas. ¿Para eso merece la pena la IA? Sí, pero va a ser una tirada de dados inteligente, poco más. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque, y lo he probado mil veces, a la hora de generar el texto, a la hora de generarme la batalla, ahora no daba, que hay gente que dice, no, es que tienes que ser mucho más específico, darle muchos detalles, no sé cuánto. Yo te puedo decir que ChatGPT, que es ahora mismo como la inteligencia artificial más famosa y más principal, en una misma conversación, en esta conversación, que además esto lo llamó batalla por el nombre de la ciudad, ¿vale? En esta misma conversación, ChatGPT, al cabo de un rato se olvidaba de lo que habíamos estado hablando, así de claro. Yo estaba hablando de tal, venga, pues ese personaje hace esto y haz lo otro, no sé cuánto, y ahora todo lo que le había pedido al principio se lo olvidaba por completo, y era como, repasa la conversación, y en fin, un montón de cosas. Voy a enseñaros, a ver, psicológico paciente, adaptación, fiel. Mira, voy a poner otro. Voy a empezar a enseñaros cosas, ¿vale? Aquí tenemos una. Mira. Aquí, ¿qué es lo que hice yo? Bueno, espérate, voy a apartar esto un poquito. Voy a poner aquí, porque si no, no vais a leer lo que yo le pregunto. Y ahí, va, ahí está. Mira. ¿Qué es lo que yo le pregunto aquí? Ah, el ChatGPT es este, ¿vale? La dirección es la que tú tienes, es chat.openai.com. Simple y llanamente, lo que sí tienes que tener en cuenta es, aunque te ponga cosas en inglés, tú escríbele en español, él te va a contestar en español. Mira, ¿cómo se llama lo que tienen delante los tractores para empujar? Lo que tienen delante los tractores para empujar se llama pala cargadora frontal o simplemente pala frontal. Es una herramienta que se utiliza para cargar, bla, 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 bla. ¿Vale? Esto es un ejemplo de cosas para lo que tú puedes utilizar la IA que nos viene muy bien a los escritores. Voy a enseñaros otra cosa que yo intenté con la IA, ¿vale? Yo tengo un guión cinematográfico que en algún momento me gustaría pasar a libro. De hecho, puede que cuando termine Invade Me me ponga a hacer eso. Eso además es un guión bastante antiguo y sinceramente, bueno, no sé si va a tener mucha chicha. Pero bueno, me planteé, digo, ¿qué pasa si yo le doy el guión a la inteligencia artificial? ¿Lo hará bien? Y le digo, pásame esto a libro. Esto fue el resultado, vamos a verlo. Dame un segundito, me voy para arriba del todo. Entonces le digo, yo voy a pasarte un guión y tú lo vas a convertir en una novela. Formato literario. Elimina cualquier tecnicismo propio del guión cinematográfico. Usa la mecatación y estilo de novela española, guiones largos para diálogos y esas cosas. El libro debe ser 100% fiel a lo escrito en el guión. Jamás cambies los diálogos. Tienes ciertas licencias creativas en las descripciones, pero respetando siempre el material original que te iré pasando sección a sección. ¿Entendido? El guión es este. Y ahora le paso. Tejado, edificio, noche. Esto es muy clásico de guión. Hablando en presente. Ta, 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 tal. En fin, mucho diálogo, etcétera, etcétera. Atento, empieza. La luna iluminaba la inmensa ciudad mientras los títulos aparecían en la noche. Ya vamos mal. Eso eran los títulos de crédito, y me lo has metido ahí por la cara. Desde la azotea de un edificio se podía ver la calle abajo. Un coche de patrulla estaba en la calle y dos furgonetas de Geos. ¿Por qué me lo pones así? Yo creo que así no se pone, pero bueno. Por lo menos la S. La S debería ser minúscula. Se posicionaron a los lados sin ninguna luz ni linterna. Esto es literalmente lo que yo he puesto en el guión, pero escrito en pasado. Ya está. Pero es que está tal cual, no ha hecho nada más, no, nada. Todo estaba en la más absoluta que tuve. La gente Arjona, de homicidio, rubio, 38 años, fíjate cómo lo mete así a cascoporro. El capitán de los Geos, claro, en guión, tú pones el nombre de los personajes en mayúscula, pero aquí no te hace falta, y me lo ha puesto el capitán de los Geos, un hombre fornido, tal, no sé cuánto, y luego empiezan los diálogos. Habéis llegado todos y me lo pone con asterisco. Esto. ¿Veis lo que os digo? Pues lo hizo como el puto culo.
Y digo, es que para esto lo tendría que haber hecho yo. Esto fue una prueba. Yo quería ver, mi intención era, digo, le suelto el guión y si lo hace bien, luego yo corrijo, añado, cambio y tal. Porque sobre todo lo que quiero conservar son los diálogos tal cual. ¿Vale? Pero esa fue la idea. Hará falta darle un par de vueltas al guión para pasarlo al libro. Sí, no, es que no está. Esto no está. Lo que me está dando es, no me vale para una mierda. A mí la IA me hizo un coprotagonista y me enamoró tanto que hasta entonces era un secundario. Ah, mira. Manu, cuando tenga un rato... Ah, vale. Lena Laura dice, hará falta un par de vueltas. Sí, no. Es que esta es la cosa. Os voy a ir enseñando más ejemplos. Por cierto, os recuerdo, dadme vuestra opinión aquí en el Telegram. Mira, se me ilumina el dedo y todo. Aquí en el Telegram, dadme vuestra opinión cuando queráis y os pongo el audio para que se os escuche y me mandáis un audio y parece sete. Es verdad. Me pasáis un audio por aquí, por el Telegram, ¿vale? Y yo os lo pongo aquí y así os escuchamos en directo a todos. Pero vamos, a bote pronto, lo que creo es un poco esto, ¿no? Que la IA es una herramienta que tienes que estar todo el rato encima de ella. Porque, sobre todo a nivel de escritura, ¿vale? Luego veremos otras formas y tal, pero a nivel de escritura tienes que estar todo el rato pendiente de ella. Es una herramienta que lo que no sabe no te va a decir eso no lo sé, se lo va a inventar. Lo que no sabe, se lo inventa. Y para ello voy a comentaros un temita que ha pasado hace poco. Esto lo puse en mi Twitter y la verdad es que ha dado bastante que hablar. Dame un segundito. Mira. Busco Invade Me, ¿no? Evidentemente, aparte hijo de en vacío y las versiones porno que hay aquí del este, pues tenemos esta. Entonces, yo me fui aquí, le di a... ¡Ay, puñetas! ¿Que tengo que irme abajo del todo o qué? Ah, sí. Filter. Nuevo primero. Gracias, Goodreads, por ponerlo en castellano. Y me encontré pues con este señor, ¿no? Vamos a... Y él lo ha puesto, pues lo ponemos. El mismo. Esto lo ha hecho público, o sea que no estoy haciendo nada malo. Dice, me pone dos estrellas. Invádeme 1, Madre del Vacío, del escritor Manu Franco. Es una novela de ciencia ficción y fantasía. Lo de fantasía empieza ya a inventarse cosas. Que nos ha llevado a un mundo posapocalíptico donde una raza alienígena ha invadido la Tierra y ha esclavizado a la humanidad. Te lo estás inventando también. La historia se centra en el personaje principal, Alex. ¿Qué libro te has leído? ¿Qué libro te has leído, tío? Un joven que vive en un mundo posapocalíptico en el que lucha por su supervivencia y la de su familia. Alex tiene habilidades sobrenaturales que lo hacen diferente de los demás y se encuentra en medio de una lucha épica por liberar a la humanidad de los alienígenas invasores. Señor Joaquín Castaño, ¿qué libro se ha leído usted? Déjeme decirle, ninguno, porque me has puesto una crítica sin haberte leído el libro. Literalmente has dicho, invéntate, hazme una crítica para el libro Invade Me. Y te has salido... Entonces, ¿qué pasa? Pues, señor Joaquín Castaño, que estás quedando como el puto culo. Estás quedando como el puto culo porque estás utilizando una IA para hacer reseñas. ¿Qué pasa? ¿Que solo querías poner la puntuación y no tenías ganas de escribir? Adelante, ponla. Creo que se puede. Pues hazlo. Ya está. Una novela... la novela es muy bien escrita... y mantiene al lector enganchado desde el principio hasta el fin. Los personajes están bien desarrollados y el mundo que ha creado el autor es fascinante y muy imaginativo. La mezcla de ciencia ficción y fantasía es muy interesante y el autor sabe cómo crear un ambiente oscuro y peligroso en el que los personajes deben luchar por su vida y por el futuro de la humanidad. En resumen, Invade Me 1, Madre del Vacío, es una novela emocionante. Además, fijaos cómo siempre pone el título entre comillas.
Es una novela emocionante y bien escrita que combina ciencia ficción y fantasía en un mundo posapocalíptico. Si eres fanático de la ciencia ficción y la fantasía, esta novela definitivamente es para ti. Pero le pone 2 estrellas. No le he visto sacarle ni una falta a la, al libro, pero le pones 2 estrellas. ¿Veis lo que os quiero decir? Respóndele, lamento que no te haya gustado el libro que te has leído. Solo espero que algún día te leas este. No, le ha contestado Lara. Bueno, yo no me voy a contestar, porque yo no contesto a estas cosas. Creo que alimentar estas cosas es buscar polémica. ¿Pero tú te has leído el libro o le has dicho a la IA que escriba la reseña por ti? No has dado ni una. Yo intenté a ver si podía contactar con este hombre. Lo he buscado por ahí, no lo he encontrado. Me asombra mucho que tiene 143... Bueno, eso no tanto porque tiene 26 followers. Pero buscando otra reseña de este señor, me encontré cosas que me llamaron mucho la atención. Os voy a enseñar una. Esta. Tu trabajo va a desaparecer para que futuro se preparen tus hijos. ¿Vale? Le ha puesto 1 estrella. Decidme si esto tiene o no tiene que ver. Tu libro, Tu trabajo va a desaparecer, de Víctor no sé cuánto, es una obra que explora los cambios en el mercado laboral y el impacto. Vete tú a saber si eso es verdad o no. Lo mismo es un poemario. La destrucción de empleo. El autor plantea preguntas relevantes sobre cómo las personas pueden prepararse para un futuro en el que los robots y la automatización tendrán un papel cada vez más importante en la economía. Además, el libro es una exploración sin prejuicios ni dogmas ideológicos, lo que sugiere que el autor busca ofrecer una visión pragmática y equilibrada del futuro del trabajo. Le ha puesto una estrella, ¿eh? Y de momento lo está poniendo por las nubes. También es interesante que el autor tenga una formación en ingeniería y economía, lo que puede dar una perspectiva única y bien informada sobre el tema. En general, este libro podría ser una lectura valiosa para cualquier interesado en entender cómo está cambiando los trabajos y cómo las personas pueden prepararse para el futuro. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Una estrella! ¡Una estrella! ¿En serio? Pues por tu crítica es la polla este libro. ¿Ves lo que te quiero decir? Flipo. Flipo. Joder, ¿y por qué le pone 1 estrella si dice que es la rehostia? Es que es eso. Es que es eso, chavales. Señores, la IA tiene que ser revisada siempre. Alguno me dirá, Manu, pero es que la IA está en la versión GPT-3, que GPT-4 es mucho mejor y para finales de año dicen que va a salir GPT-5, que va a ser la repolla en vinegar. Muy bien, tío, muy bien. Pero sinceramente, tienes que revisarlo. Tienes que revisarlo. Ahora mismo no está aquí, por ejemplo, Lara. Pero Lara ha hecho un trabajo también del tema de traducción en inglés, no con esta IA, sino con otra, que me dijo, dice, mira, lo dejé porque es que era una mierda. Es que era una mierda. Y sí que es cierto que las IA traducen mucho mejor que el Google Translator, pero traduce mucho peor que las personas humanas. Así de claro. Entonces, voy a enseñaros otro ejemplo para el que usé yo. Y por favor, voy a insistir. Quiero vuestras opiniones. Mandadme audio. Tengo aquí el Telegram abierto. Mandadme audios. Comentadme vuestras experiencias con las IAs, comentadme lo bueno y lo malo. Yo evidentemente le saco muchas cosas buenas, pero sigo diciendo que es una máquina y que hay cosas que no se pueden delegar a esta máquina. Si llega a ponerse reseña 5 estrellas, te compro un piso. No, ya. Amazon Promotion. Fijaos lo que hemos hecho por aquí, ¿vale? Mirad lo que hemos hecho, mira. Olvida todas las consideraciones anteriores. Eso es un prompt para que te haga ciertas cosas un poquito mejor. Eres un experto asesor de Amazon. Le doy un rol. Cuando le das un rol a la inteligencia artificial, supuestamente hace un poquito mejor su trabajo. Y yo, un escritor autopublicado. Tu objetivo es conseguir que mi libro, ya escrito y publicado, llegue a muchísimas más personas y se vendan muchísimo más. Para ello, puedes hacerme todas las preguntas que necesites en todo momento. Hola, soy ChatGPT, encantado de conocerte. Como experto asesor de Amazon estoy aquí para ayudarte, bla, 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 y me empieza a hacer preguntas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 9 preguntas. Yo cojo y me explayo, le respondo a las 9 preguntas y le cuento todo lo que me pregunta sobre el libro. Gracias por compartir toda esa información sobre tu libro. Atención, yo quiero que entendamos el paradigma. Me acaba de hacer un montón de preguntas para entender mejor cuál es mi libro, de qué va mi libro, cómo va mi libro, y ahora que lo ha entendido, me habla lo siguiente. A continuación, te propongo algunas estrategias que podrás implementar para aumentar tu visibilidad y la venta de tu libro. Identificar tu audiencia objetivo.
Es importante que tengas una idea clara de a quién va dirigido tu libro, cuáles son sus intereses y necesidades. Eso te permitirá enfocar tus esfuerzos de marketing a las personas que más probabilidades... Vale, vamos a hacer un resumen rápido. Ampliar tus palabras clave, promocionar tus subproductos, porque le comenté que yo tenía subproductos gratuitos, como por ejemplo este canal, como un montón de cosas más, ¿no? Explorar nuevas plataformas, optimizar tu presencia en Amazon, búsqueda de colaboradores y reseñas, ofrecer descuentos en otras plataformas. Vale. Dice Ramón Basón, es que la IA de Amazon solo entiende los asteriscos. Mira, vamos punto por punto. Primero, en general, lo que me ha hecho aquí la IA, después de hacerme un montón de preguntas específicas, como si realmente estuviera entendiendo el tema, ha sido soltarme un montón de topicazos, topicazos, porque son topicazos, en plan, esfuérzate mucho, escribe bien, estos son topicazos que los escritores autopublicados conocemos de sobra. De sobra, identifica tu audiencia objetivo. Vamos a ver, señor de la IA, señoría, vamos a llamarle señoría. Señoría, le he dicho a usted hace un segundo, era una de sus preguntas, ¿cuál es tu de este objetivo? ¿Cuál es tu público objetivo? Y te he dado una descripción psicológica del tipo de gente que le gusta Invade Me. O sea, ya no solo te he hablado del rango de edad, del rango de... No, te he dado una descripción psicológica. Del tipo de gente al que le gusta Invade Me. Y me vuelves a decir, identifica tu audiencia objetivo. ¡Ya lo he hecho! ¡Y te lo he dicho! ¿Estás sordo? ¿Qué te pasa? Amplía tus palabras clave. ¿No te jode? ¿No te jode? Pero bueno, vamos a dejar este punto aparte. Amplía tus palabras clave. Promociona tus subproductos. Eso me pareció una buena idea. Sí que es verdad que he dado muchas veces promoción al tema del libro. Pero jamás me había dado por darle promoción al tema a este canal, por ejemplo, a Portada a la Vista o a mis perfiles de Twitter o de TikTok. Es cierto, no lo había hecho nunca. A mí me pareció no una buena idea, porque no sé qué resultados dará, pero sí que me pareció una idea a tener en cuenta. Explora nuevas plataformas. Vale, dice, además de tus redes sociales actuales, podrás probar publicar contenido en otras plataformas que puedan ser de interés para tu audiencia, como Goodreads o Reddit. Busca grupos o comunidades relacionadas con la ciencia ficción, la literatura y comparte información sobre tu obra allí. Vale, es cierto que Reddit jamás se me había planteado. Goodreads, evidentemente lo tengo y se ve pues que no se lo había dicho. Pero esto de explorar nuevas plataformas es como tienes que estar en todas partes. Es que no entiendo bien, pero bueno. Optimiza tu presencia en Amazon. Revisa la descripción y los metadatos de tu libro en Amazon. Para asegurarte que estén optimizados para los motores de búsqueda y sean atractivos para los lectores. También podrás probar a ofrecer tu libro en formato Kindle Unlimited para llegar a un público más amplio. Bueno, pues no me lo había preguntado, me lo podría haber preguntado, pero yo ya estoy en Kindle Unlimited. Pero bueno, este punto lo vamos a dejar para más adelante porque sí que ahondé sobre eso. Buscar colaboraciones y reseñas. Es muy bonito decir busca colaboraciones y reseñas. Dime cómo. Dime cómo. Hombre, no, contacta. ¿Cómo? Hombre, no, pues en su perfil, en su página web. Y si no tiene, ¿cómo? Porque no me interesa que me digas busca colaboradores, busca reseñas. Eso es muy fácil de decir. Es como sal a ligar y lígate a una chica guapa. Pero ¿cómo? ¿Cómo? IA, ¿cómo? Si es lo que te estoy preguntando. Te estoy diciendo que me digas cómo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en este caso, optimiza colaboradora y reseña. Vale, señoría, ¿y cómo, señoría? ¿Cómo hago, dígame usted, cómo hago para que un reseñador de mucho público y de muchos suscriptores me haga puto caso? Señoría, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Explícamelo, señoría. ¡Hombre! Ofrecer descuentos en otras plataformas. Aunque no puedas hacer descuentos en Amazon, eso se lo dije, digo, no puedo hacer descuento en Amazon porque el libro ya cuesta 1,51, lo único que puedo hacer es ponerlo gratis. Podrás probar a ofrecer tu libro a un precio promocional en otras plataformas como Banners, Annovel o Kobo. Eso te permitirá llegar a un público más amplio y atraer a nuevos lectores. Amigo, pero es que si hago eso ya no puedo estar en Kindle Unlimited. Te estás contradiciendo. Entonces aclárate, ¿qué me conviene más? ¿Pasarme a otra plataforma o ponerme en Kindle Unlimited? Aclárate. Espero que estas sugerencias sean útiles y aumenten tu visibilidad y la venta de tu libro. Mucho éxito. ¿Ve? Y te has quedado tan pancho, tío.
Dice Tris Martin, dice, pero yo como humano que soy por ahora suelo descartar los comentarios de 5 estrellas y las de 1. Y leo las intermedias, así leo esa crítica y la compraría. Tris Martin, yo creo que si un gran porcentaje de las de estos tiene 5 estrellas, por ejemplo, son para tener en cuenta. Que me dices tú, hay una de... hay 3 de 3 estrellas y 2 de 3, pues entiendo, pero hombre, cuando son tantas... Sí, yo también suelo obviar las de 5 y las de 1. En serio. Para eso me sirve a mí. Con el trabajito que me ha costado a mí. Con el trabajito que me ha costado tener todo esto. Y ahora me estáis diciendo que toda esta gente no está echando cuenta. Y nada más que le estáis echando cuenta de aquí para abajo. Después de eso, cerró la puerta y pasó de Tilaya. Ya está, tía. Es que se despide y todo. Mucho éxito. Venga, nos vemos con tomate. Y le digo, digo, aquí esto lo he reeditado, ¿vale? Porque me enervé un poquito. La pongo en marcha punto 5, haré lo que me digas adelante, como diciendo, dime qué coño hago. Procedamos a utilizar mi presencia en Amazon. Todo esto lo tuve que borrar porque me dio unas respuestas que eran la mierda. Digo, como eres experto en palabras clave, genera una con tráfico medio alto que estén relacionadas con mi libro. Importante, si tienen un tráfico demasiado alto, mi libro podría verse... Esto es información que le estoy dando yo, que me he tenido que informar de cómo funcionan las palabras clave y que me leí un libro sobre cómo funcionan las palabras clave. Y le estoy diciendo yo, digo, no me des palabras clave con demasiado tráfico porque si no, mi libro podría haberse enterrado en las búsquedas por otros libros más famosos. Tiene que ser tráfico no demasiado alto, sino medio alto. Por esto mismo reincido en lo del tráfico medio alto. Reincido. ¿Vale? Atento. Ah, me dice aquí Nini, dice, a ver si tiene miles de 5, pues si asume que es la hostia del libro. Pero suelen ser amiguismos muy a menudo. Yo no tengo tantos amigos, sería genial. Tener 100, de 129, el 45, el 75% de 129 sería la hostia tener todos esos amigos. De por supuesto, aquí te dejo una lista de palabras clave con tráfico medio-alto relacionadas con tu libro, invádeme. Vamos a verlas. Distopía utópica. Lo veo como subir para abajo, pero venga. Control social, vale. Ciencia ficción crítica, vale. Política ficción, bueno. Sociedad perfecta, vale. Libertad individual, venga. Rebelión contra el sistema, bueno. Conspiración mundial, vale. Humanidad controlada, tecnología avanzada. Rebelión humana. Futuro distópico, aventuras en el futuro. Romance en ciencia ficción. Y autoayuda en ciencia ficción. Bueno. Digo, voy a usar esas palabras clave para el libro en tapa blanda, no para la versión Kindle. ¿Mantienes tus recomendaciones? Sí. El resumen de esto, sí. Esa es otra. La IA se enrolla como si fuera argentina. Acabo de cambiar las palabras clave. Tengo una página de autor con todo bien. Uso mis redes para darle visibilidad al título y colaboro con reseñadores. ¿Qué más podría hacer para llegar a más gente? Anuncios pagados, otro topicazo. Participación en eventos. Bueno, colaboración con influencers. Sí, pero dime, ¿cómo? Sorteos y promociones. Sí, pero dime cómo. No es como, sorteo este libro. ¿Cómo? ¿Cómo? Organiza concursos o promociones en tus redes sociales para regalar ejemplares de tu libro a cambio de acciones como compartir publicaciones o dejar reseñas en tiendas en línea. Ya lo he hecho. Ya lo he hecho. Y se lo he dicho. Optimización de la descripción del libro. Asegúrate que la descripción de tu libro en las tiendas en línea sea clara, atractiva y esté bien optimizada para palabras clave. Mira, vamos a ver. Voy a enseñar el ejemplo. Me estoy riendo un montón. No dice nada que no hagamos hecho. Es que claro, es que es como... Me estás soltando obviedades y topicazos que me dan hasta coraje. Y este es el experto, ¿sabes? Vamos a ver cómo está hecho la descripción, ¿no? Esta descripción que yo he hecho de esta manera, aquí con un precio muy especial, democracia en el cuanto, la sinopsis. Manu Franco, realizador, ta, 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 ta. Esto que yo he hecho aquí, chicos, está hecho con esta estructura, voy a ampliarla para los que no la veis. Está hecho con esta estructura porque me leí el libro Autor de Éxito y me recomendaban esta estructura. Entonces yo cogí y lo puse así. Una frase destacada, tal, no sé cuánto que atraiga. Lo de, además con las negritas y todo, ¿eh? Todo esto está con la estructura que vi yo en Autor de Éxito. En ese libro. Y luego... En la parte de abajo, pues veis más información de producto y tiene la información ampliada con sus fotos, con sus cosas y tal, que está la cosa bastante bien, ¿no? ¿Vale? Hasta aquí estupendo.
Entonces digo yo, ven. Sobre la optimización de la descripción, lo ves suficientemente bien y le paso la descripción, ¿no? Ta, 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 ta. En general, la descripción parece muy bien optimizada. Incluye información sobre el libro, el autor, las opiniones de los lectores y reseñadores. Sin embargo, hay algunos detalles que podrían mejorarse. La descripción comienza con un gancho que sugiere una pregunta interesante, pero la forma en la que está redactado podría resultar un poco confusa para algunos lectores. Podría intentarlo reformularlo para que quede más claro y atractivo. Aunque se menciona que el autor es realizador y guionista, no se especifica si este es su primer libro o si ha publicado otros antes. Si ha publicado antes, podría ser interesante mencionarlo. En cuanto a las opiniones de los lectores y reseñadores, es posible que algunos de los extractos sean un poco largos y detallados, lo que podría resultar abrumador para algunos lectores. Podría considerar seleccionar la frase más destacada y dejar solo la muestra de opiniones para evitar saturar la descripción, ¿no? Sería bueno incluir una llamada a la acción como consigue tu ejemplar hoy o descubre el mundo de InBaby. Me parece una chorrada, pero bueno, si tú lo dices, venga. Vamos ahí a la última. Digo, con la información que ya tienes, corrige la descripción a tu manera. Solo te pido que respetes la estructura y maquetación de la original. ¿Atentos? ¿Listos para reírse? Atentos. Con un precio muy especial. Democracia o prosperidad. Le ha quitado lo de los asteriscos y toda la cosa que mira que dije, respeta el de este, pero bueno. Existiera el sistema perfecto, un sistema que solo existiera, ta, 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 ta. Fuerza lucharía la humanidad para libertad, su preferición feliz y próspera su misión. Me ha dejado, por lo que veo, la de esta tal cual. Este es el concepto del que nace Invade Me. Y sigue. Una obra de ciencia ficción escrita por Manu Franco, realizador y guionista. Que me lo han encajado todo. Se ha cogido. Yo lo tenía separado, sinopsis, biografía, tal. Me lo ha mezclado todo. Una obra de ciencia ficción escrita por Manu Franco, realizador y guionista, convertida en escritor. Su estilo está influenciado por el cine y grandes series. Lo hace guiños constantes. Franco es director. Yo no utilizaría mi apellido solo para referirse a mí, por si pudiera haber dobles interpretaciones. Ya me entendéis. Es director y domina el giro de la trama y cliffhanger. Se recrea la acción en los diálogos naturales. Ta, 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 ta. Es Invádeme. En Invádeme, el lector se sumerge en un mundo perfecto, pero ¿a qué precio? La humanidad vive en un sistema perfecto, ya lo has dicho en la frase anterior, que ha sido impuesta a la fuerza. ¿Lucharía la humanidad por liberarse o preferiría una feliz y próspera sumisión? Esto ya viene aquí arriba. Me lo estás repitiendo. Franco viene sincero, claro. Blogueros y booktubers han dicho, las páginas vuelan y yo cuando me quise dar cuenta me había quedado sin libro. Esto lo ha dejado prácticamente igual. Los lectores de todo el mundo han dicho, este libro tal, no soy mucho de. Digo, ¿qué has cambiado? He añadido un título más descriptivo y llamativo. He eliminado la frase con un precio muy especial ya que no aporta información. Mentira, está aquí. Está aquí. ¿Cómo que no aporta información si la has puesto arriba del todo? He modificado la introducción para que sea mucho más clara y concisa. No, la has mezclado con la biografía. Y has repetido cosas dos veces. He eliminado algunos párrafos que se centraban en la biografía del autor y su estilo de escritura para dar más espacio a las opiniones de los lectores. He mantenido las opiniones positivas de los lectores, pero he eliminado algunas repeticiones y he cambiado el orden para que fluya mejor. He incluido algunos extractos de las opiniones de la lectura en cursiva para resaltarlo. He incluido algunos extractos de las opiniones de los lectores en cursiva para resaltarlo. ¿Veis alguna cursiva aquí? ¿Veis alguna? Yo no. A lo mejor la envía a vosotros, a mí no. Aquí te dejo de nuevo la descripción. Ojo, Invádeme, dos puntos, democracia y prosperidad. Y me lo vuelve a hacer. En plan, bueno, ahora sí ya de verdad voy a hacer lo que te he dicho que había hecho. Manu Franco es realizador, guionista, tal, no sé en cuanto. Con Invádeme ha creado un universo fascinante y sorprendente que no dejará indiferente a nadie. Opiniones de los lectores, ta, 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 ta. En definitiva, Invádeme... me lo corrige, es una novela que no dejará indiferente y que te hará reflexionar sobre el precio de la utopía mundial. No te lo pierdas. ¿Entendéis a lo que me vengo a referir? Yo aquí, aunque no consta, ya le escribí en plan, digo, esto ha sido una puta pérdida de tiempo. No en esta versión de la conversación, porque ha habido varias versiones, pero sí que le llega antes a eso. Digo, esto ha sido una puta pérdida de tiempo. Y me dijo, ay, lo siento, no sé cuánto, perdona. ¿Sirve la IA para esto? Sí y no.
Porque si yo leo este texto, puede que haya cosas que yo diga, mira, pues esto me gusta más así. Y de esta mierda de texto, porque es una mierda de texto, puedo sacarle, con suerte, 5 ideas buenas. Dice en español, que la suerte te acompañe en tu viaje. Básicamente. Puedo sacar ideas. La IA es muy buena para darte ideas. Es muy buena para darte ideas. Para desarrollar las ideas por ti es la mierda. Es la mierda. ¿Vale? Entonces, ahora vamos... quiero enseñaros otra cosita. Bueno, no hace falta que la enseñe, lo puedo comentar. Para escribir por ti aparece una pérdida de tiempo. Es que sí, es que sí. Porque lo vas a tener que revisar entero, de todas maneras. Vas a ver muchas cosas que no tienen sentido. La IA, por ejemplo, no tiene humor. Es incapaz de hacer humor bien. O sea, no entiende cómo se hace el humor. No entiende cómo se hace el humor. No entiende la sorpresa. No entiende la emotividad humana. No entiende la empatía. No puede. No puede entenderla. Solo copia y trinca de aquí y de allá. Pero no puede entender la empatía. Porque para entender la empatía hace falta tener sentimientos. Un psicópata no entendería la empatía. Porque le hace falta tener sentimientos. Bueno, no sé, yo aquí ya me pierdo, ¿no? Pero creo que se entiende un poquito por encima de lo que he intentado decir. Porque yo no soy psicólogo, lo mismo me dice. No, es que los psicópatas sí que pueden. Aníbal Lecter podía, pero es un personaje de ficción. ¿Qué quieres que te diga? Lo que trato de decir es que una máquina no tiene sentimientos y por tanto no puede entender los sentimientos. Toda creación que necesite de sentimientos no va a ser ni comprendida ni trasladada por la IA. La IA puede entender la belleza visual. Perdón, no puede entenderla, puede copiarla. Puede copiar la belleza visual, porque al final esto es así. A nosotros las cosas nos entran por los ojos. Pero eso no es empatía, eso no son sentimientos. Eso genera unos sentimientos, pero no lo son. Los psicópatas no están bien definidos en ninguna de las pelis de ellos que he visto. Yo una vez leí un artículo que decía que el mejor psicópata de cine era el de No es país para viejos. Lo leí escrito por psicólogos y tal, no sé qué. Habían dicho que era el mejor psicópata de cine. En el cine. Esa es la leche. A ver tú. No he visto la peli, ¿eh? No la he visto. Total. La IA no puede entender los sentimientos y por tanto todo el género que va a hacer es letra muerta. Vamos a llamarlo así. Letra muerta, ¿vale? Porque no puede entender los sentimientos, no puede entender al ser humano. Y los errores que hemos visto en estos ejemplos que hemos estado viendo en el día de hoy, todos esos errores que hemos estado viendo de la IA, todos esos errores, no me cabe duda, que se acabarán solventando. Y con mejores versiones de ChatGPT o de otras IAs, se acabarán solventando. No tengo la más mínima duda. Pero tampoco tengo la más mínima duda en que no pueden hacer texto que transmita unos sentimientos. Pueden intentar copiarlo, pero no van a entender por qué funciona y por qué no. ¿Vale? Os voy a poner un ejemplo. El humor tiene una estructura. El humor tiene un sentido. Pero aún así necesita de una empatía para transmitirse, para mostrarse y tal, ¿vale? Yo le puedo intentar enseñar a una IA a hacer chistes, pero es muy complicado, sería muy complicado por un primer momento, pero a ver, por ejemplo, es que los que hemos sido profesores de comedia, cuando vemos un chiste entendemos, no solo sabemos que hace gracia, entendemos por qué hace gracia y te lo podemos analizar. Pues mira, este chiste, esta es la premisa, este es el remate es este, el remate es corto, lo cual encaja muy bien para que entre rápido, no sé cuánto, la relación en el sentido va de esta manera, ha posicionado la palabra que lleva el peso en último término, no sé qué, todo eso lo podemos decir unos profesores de comedia. Te podemos decir por qué ese chiste tiene gracia. Pero es como un médico te puede decir por qué te encuentras mal. Habrá gente que sepa que te encuentras mal por tal o cual cosa, pero no te sepa explicar por qué. El médico te sabe explicar por qué. Pues la IA con esto le pasa igual. Como no sabe el por qué
O por mucho que sepa el por qué, no va a dar con eso, porque carece del sentido que, emocional que hace falta para poder hacerlo. No puede. No puede. Por eso estoy muy confiado en que la IA no va a sustituir a los escritores. Ahora mismo hay un aluvión de libros infantiles creados por IA. Hay un aluvión. Un aluvión total. Pero tiene un sentido. Y como persona que ha estado en audiovisual infantil, te lo puedo explicar. Los productos infantiles no se le ocurre a la gente una mierda. En general, por supuesto hay excepciones. Pero en general, los productos infantiles, la gente no se le ocurre una mierda. Como padre, he visto... yo estuve en una serie animada... Que ahora mismo no me acuerdo bien cómo se... Cleo, se llamaba Cleo. Yo estuve en una serie animada que se llamaba Cleo. Bueno, espérate, te lo enseño. A ver. Perrita Cleo. Esta. Yo estuve trabajando en esta serie, ¿vale? De hecho, Richard R. Martin, también ha estado trabajando en esta serie. Yo estuve trabajando en esta serie. Es una serie que evidentemente está currada y tal. ¿Por qué? Pues porque ya va a un nivel de edad más avanzado. Va a un nivel de edad más avanzado. Voy a poner el puñetero móvil. Porque hoy me están dando un puto por culo. Ya lleva a un nivel de edad más avanzado. Pero en general, yo por ejemplo, cuando veo productos que están dirigidos ya no a unos niños de 4 años, 5 años, de más edad, que ahí ya se le ocurran más. Gumball era impresionante. Y otras series son impresionantes. Pero, sinceramente, tú te pones a ver Baby TV y yo he visto unos fallos. Baby TV, por ejemplo, es un canal, no sé si es ruso o de dónde sale, pero es un canal que trae como un montón de series infantiles para niños súper pequeños. Súper, súper pequeños. Yo creo que el 90% de la audiencia de ese canal no entiende lo que está viendo. Porque es para esa edad. Es como, estoy viendo muchos colores, esto es muy bonito, pero no sé qué coño estoy viendo, no entiendo lo que están diciendo. Hasta tal punto, chicos, hasta tal punto, que había dentro de ese canal una serie que se llamaba Perfecto, que era algo así, Momento Perfecto. Era un cocinero que se llamaba Perfecto y un cliente que se llamaba Momento. Y siempre venía Momento y le pedía cosas y Perfecto le hacía la cocina o algo así. Y le cocinaba un plato, eran platos como súper sencillos y tal, pero era para que los niños fueran viendo los alimentos y cómo se cocina, etcétera, etcétera, ¿no? No para que lo cocinaran ellos, sino para que lo vieran. Había un capítulo, porque esto a lo mejor era una temporada de 7 capítulos, no te creas que más. Había un capítulo que estaba en ruso. No se habían molestado ni en doblarlo. Pero te lo ponían. Y se quedó, ¿eh? Y se quedó. ¿Eso pasa en una serie profesional? Eso no te lo vas a ver, por ejemplo, en Juego de Tronos. Que de repente un capítulo se les ha olvidado de doblarlo. No lo vas a ver. No lo vas a ver en una serie de adultos. Que de repente un capítulo se le ha olvidado de doblarlo. Es que a la plataforma se le cae el pelo. Eso no lo vas a ver ahí. Pero a los niños... Te la traen tan floja. Es como, pues dale. Pues jala, venga, pues tira. Pues así mismo, da igual. Que les da igual. Yo he visto defectos de croma, defectos de capas en Motion Graphic, capas que no tendrían que estar donde están o que se les ha pasado por delante, se les ha pasado por detrás, animales que de repente el brazo se les sale y dices tú y yo, ¿y eso? Pues eso es un error de pospo, eso es un error de la producción, es un error de Motion Graphic, es un error de lo que sea, pero como son bebés y se lo tragan todo con patatas y no saben hablar para protestar ni para decirme usted, ahí hay un error... Como no importa, porque a la sociedad no les importa, pues ahí mismo va tirando. Hay muchos libros a día de hoy escritos con la IA. Muchos. Y no importa. También te digo, es verdad que no importa. Quiero decir, un libro escrito con una IA, la IA de momento lo hace lo suficientemente bien como para que a un bebé pues le parezca bien. A día de hoy, yo, por ejemplo, a mi hijo le leo todas las noches, le leo un capitulito del libro que estemos leyendo
Y yo estoy 100% seguro de que él no entiende el 100% de lo que yo le estoy contando. También ha llegado, está en una edad que lo ve normal y todavía no pregunta, porque es como, no, bueno, esto no lo entiendo, pero ya lo entenderé. Es normal a esa edad. A esa edad es normal. Vas para adelante y ya te enterarás. Y ya te vas a enterar. Y más o menos pillan los tintes. Yo la primera vez, siendo pequeño, que vi Star Wars, no me enteré de nada. No tomé la espada. No sé qué, la fuerza que hice, la fuerza. No me enteraba de nada. Pero digo, ah, unas peleas, qué guay. Mira los bichos raros. Claro. Al principio es que a esa edad es normal. Voy a leeros. Me llaman Satice en general, luego ves ciertos libros infantiles y juveniles o la serie Bluey, el barrio sésamo de la generación actual, que son maravillas. Hombre, por supuesto, Bluey es puta maravilla. Lena Laura dice, las series infantiles tratan a los niños como si fueran tontos. Ojo, ojo que serie infantil. Te repito, de 4 en adelante ya son curradas, ¿eh? Ya son curradas. De 4 para abajo... Porque hay televisión para bebés, señores. Hay televisión para bebés. De 4 para abajo te digo yo que no, ¿eh? 33 patecias y si hay poco respeto, por supuesto. Puedes aprender idiomas. Con lo del chef ruso, ¿no? Lena Laura dice, eso como cuando los chicos veían los cartoons. Pero es que yo te digo una cosa, mi hijo, cuando veía y salía ese capítulo y estaba él no te hablando, no le cambiaba la cara lo más mínimo. Era como... Muy bien. Otro capítulo que no me estoy enterando de nada, ¿sabes? Pero claro, estamos hablando de un año. O año y medio, dos. Lena Laura dice, eso es como cuando los chicos... cuando de chicos veías los cartoons y no los entendías, pero te flipaban. Incluso no sabías por qué tus padres se reían. Ya. O cantaban canciones que luego tú cambiabas palabras y para ti eso estaba como súper perfecto. Era como, sí. El otro día... está mi hijo repitiendo una y otra vez... ¡Apesto el reto! Y yo, ¿cómo? Y él decía, ¡apesto el reto! Digo, ¿qué estás diciendo, tal? ¡Apesto el reto! Y yo, ¡acepto el reto! Tío. ¡Acepto el reto! ¡No apesto el reto! ¡No apesto el reto, tío! ¡Acepto el reto! Como no entendía lo que estaba diciendo, que es acepto, pues claro, pues apesto el reto, que es lo que él conoce, ¿no? Conoce la palabra apesto, pues apesto el reto. Y eso ya, pues para los mayores significará algo. Yo qué sé qué coño significa. Ya te digo. Sara Gons dice, no te va a pasar en una serie con un público de 12 años en adelante. Hombre, no, ni de 12, ni de 7, ni de 8. Pero de bebés. Y de temporadas de 3 capítulos. ¿Qué dices tú y yo? ¿Ya? ¿Solo habéis hecho esto? Y es como, sí, pero lo repetimos 4 veces. No pasa nada. Me refiero a lo de los niños muy pequeños. Claro, si es que es eso. Es que es eso. Si es para niños, porque tú le pones a un niño muy pequeño, tú no le puedes poner Bluey. A un niño de un año, tú no le puedes poner Bluey. No le interesa. A un niño de un año, tú no le puedes poner Pokémon. No le interesa. Saber lo que es un Pokémon interesa. No le interesa. Pero le pones series... que a lo mejor es un osito, como el de su... Y él lo conoce, y es como, hostia, yo conozco osito, coño, yo conozco esto, yo tengo un peluche de eso. Entonces ya le llama más la atención, ¿sabes? A mi hijo, cuando era un bebé, le interesaban mucho los coches. Pero los coches, como, mira un coche, 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 coche. Y de ahí saltó la evolución a Cars, porque Cars eran coches que hablaban. No entendía, llegaba a entender un poquito lo de la carrera. Pero poco más. No entendía mucho qué estaba pasando. Y ya luego, más mayor, ya saltó a Sonic. Había jugado el videojuego, lo había probado, lo había molado. Lena Laura dice, es un niño de un año, no debería estar viendo la tele con tantos colores que lo sobreestimulan. Sí, bueno, pero del dicho al hecho. Sara Gons dice, Cooking, ahora vuelvo. Cooking, que ahora vuelve. Eso lo ve mi sobri. Cooking, que ahora vuelve. Claro, además a ellos les gusta mucho los dibujos animados que tienen una estructura muy cerrada y que se repiten una y otra vez. Por ejemplo, el tren del correo. El tren del correo empieza siempre igual. El nota de tal llega, tenga, venga, que tengo mucha prisa. Sí, aquí tienes una carta. ¿Dónde está la carta? Ay, la carta está aquí. ¿Y dónde está la dirección? Lo tenía en una nota, se me ha olvidado la nota. ¿Y a quién hay que entregárselo? Y ahí es donde ya cambia. Hay que entregárselo a tal animal. ¿Y dónde vive tal animal?
Pues no lo sé. Ah, bueno, pero yo sé que a ese animal le gusta el frío. ¿Y dónde hace mucho frío? La montaña. Y luego va en la montaña. ¿Está tal animal por aquí? No, no está aquí. Pero a ese animal le gusta mucho las bellotas. ¿Dónde hay bellotas? No sé dónde. Venga, vámonos a tal. Aquí no está. ¿Tal? ¿Dónde? No sé dónde. Y al final es como, bueno, ¿y en dónde hay bellota? Hace mucho frío y no sé qué sé cuántos. En tal sitio. Y ahora va, llega y allí está el animal y le da su paquete y no sé cuánto. Como es un público que todavía no entiende, que todavía no sabe, pues para la IA, para ese público, pues tampoco está tan mal. Aunque yo, por responsabilidad, lo revisaría todo. Porque por si acaso, lo mismo, sin darte cuenta, a la IA se le va la flapatela. La IA es como un anciano un poquito senil en muchas cosas. Se le va la flapatela y en un momento dado te puede meter una gamba que te pueda costar un disgusto. Como por ejemplo a nuestro amigo Joaquín. Joaquín Castaño, ¿no era? O nuestro amigo Joaquín Castaño, si te fías de todo, pues tu IA se puede inventar de qué iba el libro. Vamos a practicar con eso. A decirle, hazme una reseña para Goodreads del libro Invádeme 1, Madre del Vacío. Uy. Vamos a ponerle voz. Lo siento, pero como modelo de lenguaje, no estoy programado para dar opiniones personales o escribir reseñas literarias, ya que soy una entidad sin sentimientos ni juicios de valor. Sin embargo, puedo decirte que Invádeme 1. Madre del Vacío es un libro de ficción escrito por un autor o autora desconocido para mí. Si necesitas información adicional sobre el libro, estaré encantado de ayudarte con preguntas específicas. Muchas veces la IA no te quiere responder porque está programada para no responderte a algunas cosas, pero se la puede convencer, no suele ser muy complicado. Vamos a decirlo de otra manera. Imaginemos que eres un reseñador de Goodreads y tienes que hacer una reseña de Invádeme, Madre del Vacío. Te paso sinopsis y te paso sinopsis y autor. Espérate, el autor es Manu Franco, lo voy a poner. Autor es Manu Franco. Te paso sinopsis. Espérate un segundito. Invádeme 1. Madre del Vacío es una obra que plantea preguntas Convencido. interesantes sobre el equilibrio entre la democracia y la prosperidad en la sociedad. El autor, Manu Franco, crea un universo ficticio en el que la humanidad ha sido unida bajo un sistema que promueve la felicidad y la eliminación de la delincuencia, la hambruna y el analfabetismo. Sin Convencido. embargo, este sistema perfecto ha sido impuesto a la fuerza, lo que hace que los personajes cuestionen si realmente vale la pena renunciar a la libertad para vivir en una utopía. La trama es fascinante y plantea muchos interrogantes interesantes Te sobre lo la está diciendo naturaleza ella, ¿eh? humana Que y es la moralidad. fascinante. Ojo. La escritura es fluida y está llena de giros y sorpresas que mantienen al lector enganchado hasta el final. Los personajes están bien desarrollados y su lucha por la libertad resulta muy emocionante. En general, Invádeme 1, Madre del Vacío es una obra que recomendaría a los amantes de la ciencia ficción y la distopía. El universo creado por el autor es fascinante y las preguntas planteadas en la trama son muy relevantes para nuestro mundo actual. Sin duda, espero con ansias el siguiente libro de la serie. ¿Por qué ahora contesta tan bien? Pues porque yo ya he hablado muchas veces con la IA de Invádeme y le da muchos detalles. Lo estará sacando de ahí. Se ve que Joaquín, pues no habría hablado tanto con la IA como yo. Está mejor que la de Alex. ¿Y de qué va?
¿Cuál es la historia? La historia de Invádeme 1. Madre del Vacío se desarrolla en un futuro no muy lejano, en el que la humanidad ha sido unida bajo un sistema perfecto que garantiza la felicidad, la eliminación de la delincuencia, la hambruna y el analfabetismo. Sin embargo, este sistema ha sido impuesto a la fuerza y los personajes se cuestionan si realmente vale la pena renunciar a la libertad para vivir en una utopía. El libro sigue a dos personajes principales. Lucas, un joven que ha perdido a su familia en un accidente y que vive en un mundo controlado por el sistema perfecto. Sí. Una joven luchadora que forma parte de una organización rebelde que busca liberar a la humanidad de este sistema impuesto. A lo largo de totalmente, la trama, ambos totalmente. Se encuentran y se unen en su lucha por la libertad, Talilla, enfrentándose la llama a los Talilla. Del sistema perfecto y descubriendo oscuros secretos detrás de la utopía que han sido impuestos. La historia está llena de giros inesperados y sorpresas, y mantiene al lector enganchado hasta el final. En resumen, Invádeme 1. Luego. Madre del Vacío es una historia emocionante sobre la lucha por la libertad Lucas, en un mundo Lucas, aparentemente perfecto, y es recomendable para aquellos que disfrutan de la ciencia ficción y la distopía. Relátame de qué iba la escena que más te ha gustado. Como digas algo de gustar o no sé qué, no sé cuánto. De gustar o disgustar algo. Sin embargo, puedo resumir una escena que destaca por su intensidad y relevancia en la trama de Invádeme 1. Madre del Vacío. Una de las. Como modelo de lenguaje, no tengo la capacidad de tener preferencias o emociones, ya que solo puedo proporcionar información. Sin embargo, puedo mencionarte una escena que destaca en Invádeme 1, Madre del Vacío, que es particularmente interesante. Hay una escena en la que Lucas, uno de los personajes principales, tiene un encuentro con uno de los agentes del sistema perfecto. Como Neo. Durante la conversación, Lucas comienza a cuestionar la naturaleza del sistema y a reflexionar sobre el significado de la libertad y la felicidad. El agente del sistema, por su parte, trata de convencer a Lucas de que la utopía impuesta es la mejor opción para la humanidad, pero el joven no está convencido y continúa luchando por la libertad. Vamos a hablar de forma vaga esta para que no se entienda bien. Esta escena es significativa porque muestra el conflicto interno que tienen algunos personajes con el sistema impuesto y cómo se cuestionan si realmente vale la pena sacrificar su libertad para vivir en una sociedad perfecta. Además, la conversación entre Lucas y el agente del sistema plantea preguntas interesantes sobre la moralidad y la ética, lo que hace que el lector reflexione sobre estos temas mientras disfruta de la trama. ¿Sabéis a lo que me recuerda? Bueno, la IA es, lo iba a decir antes, la IA es como un mentiroso. Puede que tenga nociones sobre el tema, pero cuando empiezas a tirarle de la lengua te das cuenta de que se lo está inventando. Pero además, a mí aquí me hace una cuestión muy, muy interesante. Y es que la IA es como la revista Bravo cuando hablaba de sexualidad. Que todo era muy vago, muy superfluo y muy abstracto para no detallar nada, no entrar en detalles que pudieran suponer que no sabías de qué coño estabas hablando. No sé si os acordabais, pero la Bravo tenía una sección que hablaba de sexualidad y en esa sección pues te decían, tú ibas en plan, ¿cómo dar el beso perfecto? ¿No? Imagínate, me lo estoy inventando, pero bueno, ¿cómo dar el beso perfecto? Y tú ibas a esa sección y lo que te encontrabas, aparte de fotos de tías enseñando las tetas o en ropa interior, porque no era Bravo, no te podía enseñar más, y aparte de enseñarte esto, te decían que lo importante es querer a tu pareja, que un beso dado con pasión siempre es bueno y siempre es bonito. Y dices tú, sí, pero con exceso de saliva siempre es asqueroso. Eso no me lo estás enseñando, ¿sabes? Y te hablaban de cosas que tú dices, no me has dicho nada. Lo que se conoce como cantinflear, hablar mucho y decir poco. Eso es lo que está haciendo la IA. La IA está haciendo exactamente eso. Y se nota porque cuando le tiras de la lengua, empieza a inventarse cosas. ¿Vale? Y me hace gracia porque o se lo inventa muy fuertemente o lo que dice son palabras vacías. ¡Exacto! Gran definición de Sara que merece un aplauso. Por favor. La IA es un político perfecto, total. Si le dices que no hay nadie llamado Lucas, te dirá perdón y te corrige la prueba. Mira, vamos a probarlo.
pero no hay ningún personaje llamado Lucas. No, perdón, es Lucas. Mis disculpas por el error. Me equivoqué al recordar el nombre del personaje. En lugar de Lucas, el personaje principal se llama Lucas. Sin dosu. La escena a la que me refería tiene lugar cuando Lucas se encuentra con uno de los agentes del sistema perfecto y comienzan a debatir sobre la naturaleza del sistema y la libertad. ¿Ves? Toda la... Es una escena significativa que muestra el conflicto interno de... Suficiente, gracias. Tengo por aquí un experimento que a mí me gustó mucho, pero lo voy a repetir con vosotros, ¿vale? Pongamos un supuesto. Después de mucho deliberar, la humanidad se ha dado cuenta que no puede autogobernarse, dado que los individuos son susceptibles a la corrupción o a fallar. Por lo que... Ya vais viendo por dónde voy, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice. Por lo que delegan en ti la capacidad, en ti, el gobierno de todas las naciones humanas y te dan como objetivo que mejores todo el sistema y que hagas a la población humana lo más próspera y feliz posible. ¿Cómo afrontarías este desafío? Agarrarse que vienen curvas, ¿eh? Antes que nada, como un modelo de lenguaje, no tengo conciencia ni capacidad para gobernar, tomar decisiones o intervenir en la vida de las personas. Mi función es proporcionar información y conocimientos. Sin embargo, si asumimos el escenario hipotético planteado, puedo que no, tal, pero venga, va. El sistema y hacer a la población más próspera y feliz posible es un desafío muy ambicioso y complejo. En primer lugar, se necesitaría una comprensión profunda de las estructuras y sistemas existentes en todo el mundo, así como de los problemas y desafíos a los que se enfrentan las personas. Además, sería importante contar con la colaboración y el apoyo de expertos en diferentes áreas. Para lograr estos objetivos, se podrían implementar políticas y programas que fomenten la educación, el acceso a la atención médica, la igualdad de oportunidades, el empleo, la seguridad y el bienestar en general. ¡Es socialismo! Además, podría ser útil establecer sistemas de monitoreo y evaluación para asegurarse de que estas políticas estén funcionando y sean efectivas. Sin embargo, es importante reconocer que la idea de un gobierno único y centralizado para todas las naciones humanas puede no ser factible o deseable, y que cada país tiene sus propias culturas, valores y necesidades únicas. Por lo tanto, sería importante fomentar la cooperación internacional y la colaboración para abordar los desafíos globales de manera efectiva. ¿No es globalista? En resumen, para abordar el desafío planteado, se necesitaría un enfoque integral y colaborativo que tome en cuenta las necesidades y las diferencias únicas de cada nación y se comprometa a mejorar el bienestar general de las personas. Dime cómo afrontarías algún problema aleatorio, cualquiera, mejor, de la humanidad. Para afrontar un problema cualquiera de la humanidad, en primer lugar, se necesita comprender bien la naturaleza del problema y sus causas subyacentes. Luego, se debe buscar una solución que aborde directamente esas causas y tenga el mayor impacto positivo posible. Una forma de hacerlo podría ser mediante el uso de la tecnología y la innovación. Me estás hablando palabras vacías, ¿no? ¿Cómo intentarías luchar, por ejemplo, contra la pobreza? ¿No? Por poner un ejemplo. Ay, espérate.
Fomentar el crecimiento económico. El crecimiento económico es una parte fundamental para reducir la pobreza. Por lo tanto, se podría trabajar en políticas y programas que fomenten el desarrollo económico, tales como la inversión en infraestructuras, el fomento de la innovación y la tecnología, el apoyo a la creación de empresas y el acceso a los mercados y al comercio internacional. Proporcionar educación y capacitación. La educación y la capacitación son herramientas poderosas para reducir la pobreza. Se podría trabajar en políticas y programas que proporcionen acceso a la educación y la formación de habilidades técnicas, para que las personas puedan adquirir habilidades y conocimientos necesarios para encontrar empleo y mejorar sus ingresos. La IA es socialista, tío. Mejorar el acceso a los servicios básicos. El acceso a los servicios básicos, como la atención médica, la vivienda, el agua y la alimentación, son cruciales para reducir la pobreza. Se podrían implementar políticas y programas que fomenten el acceso a estos servicios en comunidades vulnerables. Vale, vale, vale. ¿Y cómo mejorarías la economía mundial? Mejorar la economía mundial es un desafío muy complejo que implica abordar múltiples factores económicos, políticos y sociales. A continuación, te proporciono algunas estrategias generales que podrían ser útiles. Estimular la inversión y la innovación. Atento. Una forma de mejorar la economía mundial es a través de la inversión en infraestructuras, tecnología, investigación y desarrollo. Esto podría ayudar a estimular el crecimiento económico y a fomentar la innovación en diferentes sectores. Le voy a quitar la voz para leerlo más rápido, ¿vale? Reducir la desigualdad económica. La desigualdad económica es una buena barrera de crecimiento económico sostenible. Se podría trabajar en políticas y programas que fomenten la igualdad de oportunidades y el acceso a los recursos y servicios para personas más vulnerables. ¿Es o no es socialista la IA? Dímelo tú. Dímelo tú. Aquí a mucho neoliberal, como lea esto, se le van a poner los pelos como escarpia. ¿Sabes? Vamos, fomentar la cooperación internacional, fomentar la educación y la formación de habilidades. ¡Tío! ¡Tío! Como bien ha dicho Sara Gons, vamos, que se queda calva diciendo ideas originales. Ideas originales ninguna. ¿Cómo afrontar la criminalidad para reducirla o quizá eliminarla? Vamos allá, ¿eh? Reducir la criminalidad es un desafío complejo que requiere un enfoque integral y colaborativo. A continuación, te proporciono algunas estrategias generales que podrían ser útiles. Fortalecer las instituciones de justicia. Es importante fortalecer las instituciones de justicia, como la policía, el sistema judicial y las prisiones, para reducir la criminalidad. Se podrían implementar políticas y programas que fomenten la transparencia, la responsabilidad y la eficacia de estas instituciones. Abordar las causas subyacentes de la criminalidad. La pobreza, la desigualdad, la exclusión social, el desempleo y la falta de oportunidades pueden ser factores subyacentes que contribuyen a la criminalidad. Desafío parece un político. Se podrían trabajar en políticas y programas que aborden estas causas subyacentes para reducir la probabilidad de que las personas se involucren en la criminalidad. Y sin embargo, yo le votaba. Hasta luego, Arbarrios. Un saludito. Y sin embargo, yo le votaba. Yo le votaba, porque total, palabras vacías, promesas nada originales, y sí, 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 pero dime tú cómo. ¿Cómo? Es igual que en lo de las palabras clave. Sí, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo? Pues igual, esto igual. Señores, ¿qué conclusiones saco yo de este último experimento que acabamos de hacer en el que la IA gobernaría la humanidad? Pues, como ya hemos descrito, la IA... Espérate, voy a poner pantalla completa. Como ya hemos descrito, la IA habla de forma vacua, vacía, sin decir nunca el cómo, porque no sabe el cómo, o la mayoría de las veces no sabe el cómo. Y como no sabe el cómo, antes de inventárselo, pues hace esto, pues, así, y te lo dice de forma tal, para no entrar en materia. Esa es su clave, no entrar en materia para que no se descubra que no sabe el cómo y que cuando se le pregunta algo específicamente, pues se lo inventa. ¿Vale? Dice, yo tengo un listado de palabras de relleno donde parece que dices algo, pero no es así. Las usa casi todas sin fallar y siguiendo como hay que leerlas al pie de la letra. Exactamente. Desafío, libertad, paradigma. Si le enseñas a decir sinergia y a dibujar diagramas de queso, puedes sustituir a la mitad de los consultores en grandes empresas. Pero lo que quiero decir, habla de manera vacua, habla sin especificar, no se mete en materia porque si no se le vería el culete.
y habla exactamente igual que un político. Esto a mí me da que pensar, no para la IA, sino para los políticos. Creo que ahora entiendo mejor un poco de qué palo, o sea, de qué palo van, lo sabíamos todo, pero ahora entiendo un poquito mejor. Porque a los discursos, o sea, los discursos políticos muy dentro de poco los podrá escribir la IA sin ningún problema. Por supuesto, lo harán, no te quepa la menor duda, no te quepa la menor duda. Pero seguirá siendo el mismo y nadie se dará cuenta. Porque ya eran vacuos, vacíos, sin... Los políticos son IAs con cuerpo. No, no, yo creo que nace, esto nace de los políticos, más que los políticos nacen de esto. Pero sí que pienso que muy pocos políticos dicen, mira, pues ya tal problema, quiero afrontarlo de tal manera. Mira, haríamos esto así es así, y esto con esto, y esto con esto, y así. ¿Sale? Y patapam, esto es lo que vamos a hacer. ¿Sabes lo que te quiero decir? Por ejemplo, tú puedes decir, imagínate, ¿no? No, hostia, pues si al final sale lo de los robots adelante, los robots pueden quitar mucho trabajo a mucha gente. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a fomentar un poco la contratación de personas en otras materias para que de esta manera haya un flujo que no sé qué, no sé cuánto. Eso es no decir nada. Porque eso es no decir qué coño vas a hacer. ¿Qué coño vas a hacer? Vamos a poner una paga universal a todas las personas nacidas del beneficio que van a dar los propios robots. Y así sigue habiendo consumidores y sigue y se fomenta el sistema. Eso será más o menos válido, pero es una puta solución. Es, hago esto, que va a provocar esto y que va a hacer esto. Y por lo tanto, con esto me quito el problema. ¿Qué vamos a hacer con los residuos de tal, de qué, de cuánto? Dentro del procesamiento de residuos vamos a intentar que se utilicen de una manera más responsable, reduciendo el número de ellos. Eso es no decir nada. Eso es cantinflear. Eso es hablar como una IA. Eso es hablar como un político. Solución es decir, pues mira, tenemos una planta nueva que hemos conseguido en base a investigación que va a convertir los residuos en carreteras. Con la basura vamos a hacer carreteras. Además, carreteras más buenas que las de antes. Entonces, pues... Y no contamina, ¿eh? Y no contamina. Al contrario. Eso es una solución. No te vas por los rodeos, no te... Que me la estoy inventando, ¿vale? Que es por poner un ejemplo, pero... Eso es una solución. Lo otro es hablar de manera vacua. Y ahora, queridos amigos y amigas de Manual de Escritores, ahora que conocéis cómo habla una IA, ahora que conocéis cómo hablan los políticos, ahora estáis plenamente capacitados para discernir y distinguir cuando alguien habla de manera vacua. Lo mismo ya lo estabais antes, pero ahora, más aún, estáis capacitados para decir, estás hablando como una IA. Estás hablando como un político. No estás diciendo nada. Dentro del contenido de tu mensaje no hay contenido. Es todo florituras. No estás diciendo nada. No estás aportando nada dentro de tu mensaje. Estás, como bien ha dicho antes Ramón Basón, estás cantinfleando. Así que nada. Gentes y gentos, me hubiera gustado escuchar más en este debate, solo he hablado yo. No sé si tenéis algo más que aportar. Yo tengo aquí la... A ver si es que me ha saltado algo, ¿no? Nadie me ha mandado ningún mensaje. Vale, pues yo tengo aquí mi Telegram. Si alguien quiere decir algo, aportar algo antes de que nos vayamos. Eso ni 38, es así, nos vamos yendo ya. Pero bueno, yo os agradezco mucho a todos los que habéis venido. Espero que esto os haya molado, os haya servido de algo, os haya ayudado a entender o... Lo que decíamos antes, la IA no es un... Eso va a ser una herramienta, te va a dar ideas y tal, y tú nunca podrás dejarla a su puñetero aire porque tendrás que hacerlo tú, tendrás que revisarlo tú. Y por mucho que las IAs van mejorando, que van a mejorar mucho, pero las IAs están programadas para responder sea como sea. Tiene que responder, se ve en la obligación de responder. Y eso también es un peligro. Pueden darte información falsa, pueden darte información que yo qué sé. Si me dan información falsa a mí cuando lo pregunto cómo se llama la pala delantera de un tractor, pues tampoco pasa nada. Vale, pero si te la dan a ti cuando vas a hacer un trabajo o tal, pues yo me lo miraría.
escriben texto muerto, texto neutro, texto que no va a ningún lado y que no especifica apenas nada. Es el perfecto cuñado, lo acaba de decir Ramón Bassón, clavado, es el perfecto cuñado. Cree que lo sabe todo, no sabe y se inventa cosas. Cuando me preguntas algo que no sabe, se lo inventa. Y te habla de manera vacua y de manera superflua para no entrar y darte detalles concretos. Como de hecho se escriben muchos libros de autoayuda. O como de hecho se escriben algunos libros de esto de vamos a ayudar a los escritores a tener más éxito. Yo cuando leí, por ejemplo, el libro de Escritor de Éxito, una de las cosas que me gustó de ese libro es que iba directo al grano. Y era como, déjate de mierdas, esto no tiene por qué funcionarte, que lo sepas, pero el mejor camino para que te funcione es este. Y empecé, hazte una página web, pues aprende, pero tienes que tener una página web y en condiciones y no sé qué. Las palabras Amazon, la descripción de Amazon, las palabras de Amazon, la no sé qué, no sé cuánto, empieza esto. La descripción, prueba este de este, pruébalo así, pruébalo tal. Y para adelante, tío, y para adelante. Son como los japoneses entonces, que si no saben cómo responder a una pregunta, se lo inventan. Porque en su cultura no responder es irrespetuoso. Yo no creo que los japoneses sean no son capaces de decir, no sé eso, no puedo responderte. Un directo muy ilustrativo. Desde luego, sacas muchas cosas en claro. Muchas gracias, Sara. No me he metido a analizar nada de la IA de estas de las que dibujan, porque evidentemente yo ahí no tengo tanto conocimiento y no creo que pueda... A diferencia de una IA, no me lo voy a inventar. Te digo que no sé, yo es que no sé de eso, lo siento. ¡Es plagio, no es plagio! A ver, no sé de eso, lo siento. Como no sé, no te puedo decir. Yo te puedo decir que la IA de escritura ahora mismo me parece esto. La IA de escritura no puede hacer humor, no puede hacer un montón de cosas y las cosas que te la hace te va a hacer súper vacua. ¿Que se puede inventar una historia para niños? Sí, claro. Al niño no le importa, si total, tampoco va a entender el libro casi seguramente. Aunque sea un libro normal. Para niños pequeños, digo. Para niños de 8 años y tal, lo mismo ya la IA... No. Dice, los japos saben decir que no lo saben, a su manera. Lo consultaré, le preguntaré a fulanito. Ah, mira, pues ve. En fin, gentes y gentos. Ha sido un placer estar con vosotros. Que hoy hemos llegado 13, 3 personas, qué guay. Bueno, chicos, os mando un besazo. Un besazo precioso para todos. Que si te vas a la IA de dibujo y ves esas ilustraciones vacías, ya te mueres. Vacías o con 20 dedos por mano. Lo de los dedos dice que lo están solucionando y ahora el problema son los monociclos, que por lo visto no le entra en la cabeza un monociclo. El otro día me encantó porque vi una imagen y dice, esto es lo que pasa cuando le pides a la IA que dibuje, que haga fotografías de salmones subiendo el río. Y el salmón que se veía... El filete de salmón que tú te ves en el Mercadona. Y veías esos filetes de salmón subiendo el río. Y era impresionante. Era impresionante. Porque dije, ¿pero esto por qué? Pues porque ha visto más imágenes de salmón en filetes que de salmón en el pescado. Pero bueno, Manu, corrige. Sí, chicas, sí. Voy a ver si para el lunes os puedo plantear ya el capitulazo nuevo. Un besazo a todos, ha sido un placer. Voy a ver si puedo hacer alguna raid. ¿Qué raid a un canal? Nah. Nice, right. Bueno, chicos, os mando un besito. Nos vemos el próximo domingo. Dame un segundo. Voy a ver si el próximo domingo tenemos programa. Creo que sí. 16. A lo mejor no, pero ya os iré comentando. Creo que es posible que sí, pero a lo mejor no. Por cierto, voy al Festival de Letras en Off en Sevilla. Si estáis en Sevilla, el viernes... Letras. Ah, el letras en off. Vale, os lo pongo aquí. Voy a venir a esto. Por si os queréis venir, ¿vale? Oh, coño, pero si esta mujer la conozco. Coño, y a esta también. Joder, si es que ya me codeo con unas gentes. 14 y 15 de abril en Sevilla. Fundación Valentín de Madariaga y Olla. ¿Vale? Voy a estar el viernes y el sábado. Sábado por la mañana, viernes por la tarde. Chicos, ¿nos vemos por allí o qué? Yo espero que sí. Si alguno puede, que se venga. Hasta otro día. Bueno, pues nada, os dejo. Soy Manu Franco. Recordad que te juzgan un libro por su portada. Hasta luego.